tardes a todas y todos. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Araujo, que es una verdadera suerte tenerlo aquí, que no es fácil que alguien de su reconocido prestigio y currículum pueda venir aquí a casa. Y bueno, no os voy a contar mucho sobre él, solo que creo que ha tenido 91 ocupaciones simplemente. Entonces se le ve que está bastante aburrido y por eso ha venido aquí a Taja y no tiene otra cosa que hacer. Bueno, os dejo con él, que os cuente su experiencia y todo y ya os perdonamos. Sabemos que ha estado durmiendo en la laguna de Cintillas, Pues uno de los mejores amaneceres de los que tengo noticia, y son muchos, muchos años, y además buena parte de las ocasiones que he tenido la oportunidad de ver llegar la luz, pues es una de las maravillas para el naturalista. Empezar a ir escuchando las sonatas del amanecer, el lento incrementarse del canto de los pájaros, y cuando se trata de una laguna, pues todavía se multiplica por muchas veces, porque la mayoría de las aves acuáticas son capaces de emitir sonidos cuando va llegando la claridad del día. En esta ocasión, pues la laguna está muy bien, está casi llena de agua. Hemos constatado la presencia de 35 especies diferentes de aves, entre las que había pues, una gran cantidad de fochas, de pato real. La lámina de agua casi 3.000 diferentes, y entre ellas pues las cosas que no se ven todos los días por las épocas del año y demás circunstancias, pero hemos visto el ansar común o ganso, hemos visto cisnes, hemos visto unos banditos de grullas que deben ser de los primeros que nos están alcanzando en esta otoñada. No, es de... Sí, aunque he hecho muchas películas de naturaleza en esta zona del mundo, pero... Y había estado en Pitillas hace 30 y tantos años, pero no. Para mí ha sido casi un estreno, prácticamente. ¿Ha llegado también al colegio? ¿Cuál es la diferencia con el instituto, su presencia en el colegio y qué ha hecho con los niños? Pues también otro momento muy agradable, por la buena acogida, por la sorprendente atención que han prestado estos muy jóvenes, no creo que pasaran de los 12, 13 años de edad, y al mismo tiempo pues les he explicado la relación que existe entre el árbol y la humanidad, lo que ellos deben de intentar aportar para que siga habiendo sombras en el mundo. Les he comparado la vida de los seres humanos con la de los árboles, pero también la importancia, la tremenda y absolutamente insustituible tarea que desempeñan los árboles y que cada día que pasa es todavía más necesaria. Hay que entender que somos muy capaces de destruir los bosques y de quemarlos, pero somos bastante torpes a la hora, no ya de reponerlos, sino de intentar que este desastre nos siga adelante, ¿no? Y la verdad es que la acogida ha sido muy buena, es decir, que aunque no es mi público acostumbrado, pero sí, hasta francamente bien. Por supuesto, en estos momentos hay que entender, y esa es la propuesta del documental, de la charla y de muchas otras cosas que he hecho yo a lo largo de la vida, y es decir, no nos conformemos con crear bosques, sino que hay que crear un bosque formado por bosques, es decir, multiplicar un poco por la enésima potencia el número de árboles por pura necesidad, incluso por puro placer y egoísmo muy sensato. Es decir, los árboles son el mejor instrumento que ha inventado la historia de la vida, precisamente para que haya más vida en el planeta y sobre todo para contrarrestar algunas de las fuerzas negativas que existen evidentemente en el conjunto de la biosfera. El árbol es un medicamento extraordinariamente oportuno para algunas de las más peligrosas enfermedades ambientales, y sobre todo la primera. Los árboles fabrican transparencia, los árboles son capaces de aminorar el impacto del calor, los aires que fabrican los árboles acaban nuestros pulmones, son capaces de fijar metales pesados, frenan la erosión, detienen al desierto, multiplican la vida, combaten la extinción de las especies. Es muy difícil dar con algo que, siendo una sola realidad,
prácticamente afecta positivamente a todas las realidades vitales, incluyendo las muy alejadas. Los árboles influyen en parte de lo que sucede en las aguas, de los ríos y de los mares. O sea que, y eso es lo que motiva la que yo llamo codicia legítima de muchos más árboles de los que tenemos. Sí, bueno, la he visto un poco de pasada y de lejos, pero sin duda seguí muy de cerca las noticias y los comentarios que se hicieron en el momento en que estaba activo el incendio. Pero por otra parte, pues mi pasión por los árboles y defenderlos me ha permitido estar en contacto con muchas situaciones parecidas a lo largo del tiempo. Es decir, yo tengo la suerte no solo de haber plantado muchos árboles, sino de haber participado en la extinción como voluntario de bastantes incendios. Y sé muy bien lo que pasa y sobre todo intento divulgar qué es lo que hay que hacer, ¿no? Primero para que no se quemen y luego si se han quemado para intentar recuperarlo cuanto antes. ¿Y cuál es un poco tu idea de recuperarlo? Bueno, lo fundamental es una cosa que normalmente pasa inadvertida y que a veces se torea las disposiciones legales y otras veces pues no se torean pero se ignoran. Es decir, cuando algo se ha quemado es absolutamente fundamental cerrarle la puerta a cualquier tipo de aprovechamiento. Es decir, lo primero es no urbanizar, lo segundo es no vender o mal vender la madera y lo tercero es no cazar en esos sitios. Esas tres cosas se tienen que dar inmediatamente de la mano. Es decir, es frenar alguno de los motivos por los cuales a veces los incendios son criminalmente intencionados. Y luego, a partir de ahí, hay que hacer un estudio territorial, hay que ver fundamentalmente algo que también suele pasar inadvertido, y es que lo más importante es saber dónde no vas a volver a plantar árboles. Es decir, la defensa pasiva. Primero hay que saber cómo establecer una línea de defensa, una muralla auténtica, para si vuelve a haber incendio, se queme la mínima porción posible. Y luego ya finalmente hay que dejar una porción a una regeneración natural y otra pues a plantar y plantar y plantar. Entonces, y todo eso tiene que estar pues avalado, tiene que haber edafólogos, tiene que haber expertos ambientales, tiene que haber un compromiso también de propietarios y autoridades municipales para que todo eso salga bien, ¿no? Pero el objetivo no puede ser más hermoso, volver a poner a trabajar a nuestro favor al mejor obrero que existe en el mundo y el más eficaz y el más gratuito, pues eso es lo que intentamos. No seamos tontos, pongamos al amigo árbol a trabajar. En esa línea se mantiene fiel a plantar un árbol por día vivido, ¿no? Sí, yo no tengo más remedio. Yo en el fondo descubrí eso por casualidad, porque yo inicialmente me mantenía en la línea de poner 1.000 árboles al año, una cifra simbólica, hasta que un día me di cuenta de que el ritmo era ese, ¿no? Y además, sí, yo no dejaré de plantar árboles. En realidad parecen muchos, pero luego son muy pocos con relación a los que habría que plantar o en relación a lo que está necesitando nuestro país o el planeta entero. Pero sí, yo tengo, por suerte, muchos compromisos adquiridos. Y uno de los que no puedo en absoluto dejar de cumplir es el plantar un árbol cada día que viva.